primero que hice releerme la obra varias veces de Valle Inclán, luego la adaptación que había hecho Mario Camus. Le pregunté a Mario si se había, había enriquecido más. Bueno, ya me explicó cómo era la versión suya. Luego me dijo que había leído libros sobre Alejandro Saba, personaje de la bohemia de finales de principio de siglo, que es donde se inspiró Valle Inclán, donde Valle Inclán lo tomó como modelo, aunque luego pusiera Valle Inclán su pensamiento en ese personaje.